That's all right. Hola amigos, bienvenidos al canal. No se les olvide suscribirse para los que son nuevos, darle like al video, compartir nuestros videos para que lleguen a más personas. Bueno amigos, pues quiero enseñarles aquí un trabajo, acompáñenme a verlo. Es un trabajo de un lugar donde hacen pasteles y pues nos pidieron limpieza profunda. Así que acompáñenme a ver el video. No se les olvide dejar sus comentarios a ver qué tal les parece.
That's all right.
¿Viniste a ensuciar o a limpiar? A ensuciar primero y después a limpiar. Ah, bueno, no se vale. Y ya dame el gusto de ensuciar. A ver, déjenme les cuento un poquito. Puro desengrasante. Esta es la nueva presentación que tenemos. Así que es el mismo desengrasante, nada más nueva presentación que lo tienen ahora. Pero con ese hicimos paredes. Vamos, todavía aquí. Todavía falta, pero estamos haciendo paredes. Y vamos a limpiar con este. Miren cómo está esto. Ahorita lo vamos a limpiar igual. Paredes, falta esta pared de arriba. Esto de ahí, esto de allá. Ok, la máquina ya mero la termina Mayra. Y con el desengrasante. Y al último le vamos a trapear con este que está aquí, para los que me preguntan. Fabuloso, para que quede un olor bien rico. Entonces vamos a hacer las áreas que nos pidieron. Y hay que continuar porque todavía nos falta todo lo de afuera. Déjenles enseño un poquito. Nos falta hacer todo este piso. Ok. Y nos falta hacer todo esto de aquí. Y también todo esto de aquí. Nos falta todo este piso. Ok.
bueno, amigos, pues gracias por habernos acompañado, haber llegado hasta aquí. Miren cómo nos quedó. Así tuvimos que tallar los pisos, las orillas, todo a cepillito, ya saben. Tratar de que quede lo mejor, las mesas de abajo, porque los de arriba no nos lo pidieron. Estas áreas también. Todos los pisos nos pidieron que lo hiciéramos. No organizáramos nada, nada más limpiáramos todo lo que se pudiera limpiar, así que eso fue lo que hicimos. Y pues aquí andamos mirando cómo quedó, que todo haya quedado bien. Vamos a ver el baño. Ok. Tenemos que revisar antes de que venga el cliente y andamos checando que todo esté bien, porque cada vez que hacemos un trabajo, pues necesitamos hacerlo lo mejor que se pueda, porque yo soy una persona muy exigente y quiero que todo salga bien y que el cliente quede contento. Que entonces andamos revisando que todo salga bien. Aquí en el baño faltaron unos puntitos, pero es fácil, traemos la navaja y ahorita se quita en un 2x3. Aquí ya está todo terminado. Se tuvo que lavar el piso, todas las orillas, tallar todas las esquinas. Miren cómo nos quedó. Acá también, todo esto se hizo. Las paredes, la puerta. Entonces, tratar de que todo quede bien, porque el cliente paga y el cliente tiene que tener lo mejor. Así que a mí me gusta pagar. Cuando a mí me gusta que hagan algo, me gusta pagar y que hagan las cosas bien, así que yo lo hago bien. Hay que revisar que todo está bien antes de que llegue el cliente y lo revise. Aquí andaba yo bien nerviosa, entraba, salía, a ver un trapito, a ver un cepillito, aquí nos faltó, saquen esto, saquen el otro, tráiganme otro desengrasante, y andábamos vuelta y vuelta, que las esquinitas y las orillitas, a todo quedara perfectamente. Entonces ya cuando llegó el cliente y entró, miró su lugar, ella entró por la parte de enfrente y el esposo entró por la parte de atrás. Entonces cuando se encontraron ellos allá adentro, la señora no lo podía creer, cómo lo habíamos dejado, cómo estaba todo tan bonito. Y pues de repente se puso a llorar y fue una cosa que se me quebraba la voz, a mi esposo también. Fue una cosa muy emocionante y ay, no sé cómo decirles, pero ella estuvo súper contenta con el trabajo. Miren cómo quedó, si se acuerdan cómo estaba al principio, pues imagínense. Entonces, pues espero les haya gustado nuestro video y nos vemos en el próximo video. No se les olvide dejar sus comentarios, darle like al video y compartir nuestros videos. Hasta luego.